Webinar. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ahora hay muchos que se están conectando, los esperamos un par de minuticos. Muchas gracias. Hola. Bueno, vamos a iniciar en el día de hoy este webinar. Bienvenidos todos. Quienes muy amablemente aceptaron la invitación, muy amablemente a nuestros expertos invitados, nuestros panelistas, Óscar Medina, bienvenido, Carlos José González y Javier Franco, nos complace mucho que nos estén acompañando en el día de hoy. Permítanme darles un saludo a todos y desearles sobre todo mucha salud en esta época de crisis. Permítanme presentarme, mi nombre es Carlos Torres, soy el gerente fundador de la plataforma Sionet, que busca conectar y visibilizar las empresas del sector marítimo, portuario y náutico del país. Las empresas que están conectadas, la idea es que hagamos sinergia entre todos y hoy que iniciamos este webinar queremos justamente tratar un tema de lo que nos está afectando a todos. En este sentido, pues es importante tener la convicción de que tenemos muchas posibilidades, de que hay muchas cosas para hacer, tenemos que reinventarnos. Aquí vamos a ver algunas perspectivas de lo que podría ser el futuro de nuestra realidad del negocio marítimo y, por supuesto, este tipo de webinars ahondaremos en temas que ustedes quieran ahondar para que hagamos la sinergia que estoy planteando. Bien, sin más preámbulo, vamos a tener a los tres expertos panelistas. Yo los voy presentando y ellos harán su elocución correspondiente, aproximadamente 17 minutos. Al término de las alocuciones, vamos a tener unos 10 minutos de preguntas, las cuales pues, yo tomaré en forma aleatoria. Sin embargo, las preguntas que queden por fuera, pues nuestros expertos muy amablemente han ofrecido que ellos se comprometen a responderlas y quedarán colocadas en nuestra plataforma. Bien, vamos a iniciar entonces con Óscar Medina. Óscar es administrador marítimo, MBA de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Externado y diplomado en Oceanopolítica de la Universidad Militar. Catedrático universitario, autor de los libros El Puerto y El Rompecabezas de la Competitividad. Es socio de la empresa multimodal SAS, consultora especializada en logística que desde el año 2003 presta servicio al sector privado y asesoría a los gobiernos de Colombia, Perú, Paraguay y El Salvador en materia de políticas públicas relacionadas. Óscar, la audiencia es suya. Muchas gracias. Muchas gracias, Mencaitán, y buenas tardes a todos. Espero que todos estén muy bien. Qué rico es estrenar estas tecnologías que antes, digamos, se veían como tan complejas y que hoy podemos hacer una charla para más de 100 personas desde la casa sin ninguna complejidad. Y para esta charla yo tengo básicamente cuatro ideas que voy a compartir con ustedes. Esperen un segundito y abro. Y he escogido esta imagen porque mucho se está diciendo ahora sobre la logística en el tiempo del COVID. Y es evidente que la coyuntura es una coyuntura fuerte. Pocas veces se había parado el mundo para un tema como este. En la modernidad nunca. Después de la tercera revolución industrial del Internet nunca habíamos parado el mundo. Hoy lo estamos parando. Y el impacto que tiene en esto es evidente en las cadenas de suministro. Pero yo quiero que pensemos más allá del impacto coyuntural. Yo quiero que pensemos en el mediano y en el largo plazo. Por eso elegí esta imagen que de alguna manera
representa lo que viene, y es que se ha generado la tormenta perfecta para el sector marítimo. Básicamente, el primer punto que quiero tocar es que yo no creo que sustancialmente esta crisis del COVID nos vaya a afectar estructuralmente como seres humanos. Yo creo que el ser humano es el ser humano y creo que es difícil que cambiemos la esencia del ser humano. Entonces, yo creo que vamos a tener unos impactos de corto plazo en algunos comportamientos. Esos impactos de corto plazo durarán lo que dure en la memoria el tema del COVID, y ya sabemos que en la modernidad las cosas duran mucho menos en la memoria porque una cosa trae a la una novedad trae a la otra novedad, y esa novedad va reemplazando se va reemplazando constantemente, y empezamos a vivir en un constante presente sin tener muchas referencias del pasado. Pero creo que se van a ajustar algunos comportamientos. El tema de que estamos acostumbrados a que íbamos al supermercado y conseguíamos todo lo que queríamos y siempre había abundancia, y eso nos hizo vivir en el día a día, estar a 30 días de la quiebra. Yo creo que de pronto cambia unos primeros años mientras se nos olvida este tema. Pero que sí va a cambiar, y por eso mi primer punto ahí es jalonando el futuro. ¿Y por qué pongo jalonando el futuro? Básicamente nosotros como empresa usamos un eslogan durante casi 17 años que era jalonando el progreso, multimodal jalonando el progreso. Y este eslogan fue el que me motivó a poner jalonando el futuro, porque el COVID lo que va a hacer, este momento coyuntural del COVID lo que va a hacer es que nos va a jalonar el futuro, nos va a acelerar unos cambios que se venían gradualmente insertando en la sociedad. La cuarta revolución tecnológica, la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con el blockchain, el big data, la sensorización, la automatización, los algoritmos, era un tema que en generalidad de algunas cosas disfrutábamos, de algunas cosas éramos víctimas, por decirlo, pero que lo veíamos en un cuartico, en donde pasábamos frente al cuartico y mirábamos, allá habían unos aficionados a la tecnología, unos profesionales de la tecnología, y hacían un pocotón de cosas y nosotros poco mirábamos eso. Pero resulta que ahora este COVID nos empuja dentro de esa puerta y nos dice, usted ya tiene que entrar en ese mundo. Y ese mundo tiene ya unas variaciones, unos cambios que tienen unas implicaciones enormes en la economía, enormes en lo social, enormes en lo político. Bien lo escribía el escritor israelí Harari en su libro Homo Deus, y es que el hombre ha llegado a tal nivel de conocimiento, a tal nivel de tecnología, que antes, digamos, la comunicación o la forma de intervenir en nuestro comportamiento era externa, pero ahora es interna. Entonces, hoy las cámaras pueden leer nuestras formas de recibir las noticias. Pueden ver si nos da rechazo, si nos da alegría, si nos da tristeza. También estos elementos que hemos comprado voluntariamente le dan mil de información sobre nuestro pulso cardíaco, sobre nuestros sentimientos. Y eso cada vez se ve más. Digamos, si usted solamente revisa en Facebook, está revisando
y de pronto frena en alguna noticia, usted se va a dar cuenta que al día siguiente le van a seguir llegando más noticias de esa, porque ese freno simplemente terminó diciéndole a usted que había algo. Entonces, el futuro que nos viene es un futuro en donde la tecnología nos va a controlar mucho. Digamos, George Orwell en 1984, Aldous Huxley en sus utopías o distopías, la del mundo feliz de Huxley o la de Orwell en 1984, dan de un mundo muy afectado, muy controlado, y este tema del COVID nos puede llevar allá en tema, y nos va a ir llevando allá con unas implicaciones sociales muy grandes. En el tema específicamente de transporte marítimo, sí que estas tormentas son peores. ¿Y son peores por qué? Resulta que el sistema de transporte marítimo es un sistema en el cual la oferta y la demanda con dificultad se encuentran, porque hay una inelasticidad de la oferta adecuarse a los cambios de la demanda. Y esa inelasticidad se da por el tema de los buques. Uno no puede ir a comprar un buque en un concesionario y decir, yo necesito este buque porque hay mercado para el buque, ¿no? Un proyecto de un buque se demora alrededor de 7, 8, 10 años, y mientras tanto la demanda sigue creciendo y la oferta mantiene inalterada. Entonces, desde más o menos finales del siglo XIX se viene observando que hay una asincronía cíclica de la oferta y la demanda que va generando épocas de precios altos y precios bajos. Bueno, resulta que en el 2008 coincide esa sincronía en donde sale mucha oferta, muchos buques, hay mucha botadura de buques al servicio, mucha capacidad puesta al servicio, coincide con la caída de la demanda del 2008. Y bueno, este ciclo que iba a ser un ciclo normal de 8 años, entonces resulta que se alargó. Y se suponía que en el 2016 más o menos se podía nuevamente dar el ciclo. Pero ¿qué pasó? Que los navieros decidieron apostar el doble o nada. Empezaron a sacar buques más grandes para tratar de competir por costos unitarios mucho más eficientes y empezaron a aumentar la oferta, con consecuencias a lo largo de toda la cadena logística, porque empezaron a tener buques más grandes que exigían otro tipo de puertos. Esos buques más grandes eran más eficientes. Esa eficiencia hizo que las pequeñas navieras se fusionaran, se quebraran o fueran absorbidas por las grandes navieras. Y en todos los sectores de la economía marítima, contenedores, rorros, sólidos a granel, líquidos a granel, empezaron una gran concentración. En el nicho de los contenedores empezó entonces a haber una integración vertical en la cadena, se aparecieron los grandes operadores, y todo eso con el fin de mejorar la relación de costos versus precios. Y en el 2020, cuando iban a volverse a cruzar, iba a haber una época de fletes altos después de 12 años de fletes bajos, en donde la subsistencia de las navieras se puso en entredicho, se quebraron dos grandes navieras, se fusionaron muchas. Cuando ya se suponía que iba, llega el COVID y amplía esto en el momento, digamos, en que los escenarios de nuevas tecnologías se empezaban a materializar. Digamos, la primera transacción con blockchain se hizo en el 2008, los primeros intercambios con Bitcoin se hacen también a finales, por ahí en 2009, 2010. Todo esto empieza, digamos, a salir a flote, la punta del iceberg empieza a salir en 2016, 2017, para los que somos profanos. Merck ya había gastado una buena cantidad de millones de dólares haciendo sus plataformas sobre blockchain.
pero en este momento no se logran cruzar y otra vez los fletes bajan sustancialmente. Lo único es que el precio del combustible bajó también sustancialmente, pero igual no hay carga. Entonces hay muchos buques que están haciendo viajes sin carga, muchos puertos que tienen grandes stocks de los contenedores no son despachados. Pero ese es el tema coyuntural. ¿Qué va a pasar a futuro? Ese es el gran tema, porque para poder volver a tener un equilibrio, las navieras van a echar mano ahora sí a la digitalización y a la automatización. Las navieras van a tener que pensar en mejorar sus procesos, ya lo están haciendo, ya lo venían haciendo, pero van a tener que acelerar eso, por eso estamos jalonando el futuro. Y eso va a requerir de todo el sector logístico. En el libro de Oppenheimer, Andrés Oppenheimer, el periodista argentino, sobre innovación, el último libro sobre innovación, señala un estudio de una universidad muy prestigiosa en el cual dice que la logística del transporte es tal vez el elemento que con mayor facilidad se va a automatizar, porque son actividades que son repetitivas. Y en digitalización ni se diga, todo este tema que estamos viendo hoy, digamos, no es una conferencia virtual, sino es una conferencia presencial con una asistencia de tecnologías de información, pero después van a venir las conferencias virtuales, la automatización, la digitalización, los grandes algoritmos, todo lo que es investigación de mercados partiendo desde la base de la recepción del dato, de la fuente original, de los sentimientos inconscientes, del control, del ritmo cardíaco, de la digitalización de la pupila por medio de las cámaras, de la identificación de esos sentimientos, todo eso viene a de alguna forma a controlar la demanda y a tratar de impulsar esa demanda. Entonces, eso va a exigir de todos nuevas habilidades en el tema logístico. Como les digo, el tema logístico es el tema más automatizable, más digitalizable, según los estudios que se han hecho. Entonces, eso va a requerir diferentes habilidades. Se van a morir algunos oficios que hasta ahora parecieran que fuera imposible que se acabaran, que estuvieran en vía de extinción. Sí, se van a extinguir. Así como se han extinguido muchos oficios en la vida, hoy se van a extinguir oficios en el sector marítimo. Y esto va a tener consecuencias si no nos reinventamos, si no nos adaptamos. Entonces, este es el escenario que se nos presenta, un escenario de una sobreoferta en todos los segmentos del transporte marítimo. Estaba mirando el tema de contenedores, la demanda va a caer 30% en contenedores a nivel mundial. En el tema de sólidos a granel, los cargueros también están sobreofertados. Hay ahorita buques de líquidos a granel, de hidrocarburos, que no tienen dónde descargar, habiéndose caído la demanda de los 100 millones de barriles diarios, habiéndose caído 30 millones de barriles diarios, obviamente va a haber una capacidad a flote improductiva. Los puertos ahorita están llenos de carros, pero ¿qué va a pasar dentro de 5 años? Vamos a estar pensando si después de estos 2 meses de cuarentena o 3 meses de cuarentena que vamos a tener, el medio ambiente se recupera. Vamos a pensar por qué no andamos en bicicleta, el gasto de combustible cada vez es menor, por qué no hacemos 2 días de teletrabajo y no inundamos las calles de carros, por qué no hacemos todos los días de teletrabajo como nos lo estamos replanteando nosotros en la oficina. Entonces, todo esto va a tener unos impactos enormes, unos, como les digo, coyunturales y otros permanentes,
Y es muy difícil ser futurólogo, pero lo que sí yo auguro es que el mundo nos va a cambiar y que esa nueva realidad vamos a tener que estar muy atentos para adaptarnos a esa nueva realidad. Yo con esto quisiera dejar solamente esta reflexión y ya le doy paso a mi compañero Carlos José, después de que mi capitán Carlos Torres los presente. Mil gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar, por su intervención. Seguimos entonces con nuestro panelista Carlos José González España, quien nos hablará del Marco Nacional de Cualificaciones para el sector. Carlos José es administrador marítimo, licenciado en seguros marítimos, maestría en gestión portuaria y transporte internacional, docente en mercado, socio gestor de la empresa Portugal SAS desde su creación en el año 2006. Ha sido director general de transporte marítimo, puertos del Ministerio de Transporte, con una amplia experiencia en banca y seguros de entidades financieras. Carlos José, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlitos. A Cibonet por invitarnos a esto y a todos los que están escuchándonos y nos están viendo, pues decirles que, como lo decía Oscar unos minutos atrás, el mundo nos cambió. El mundo nos cambió sin duda, nos regresó a lo básico, nos regresó a hacer una parada. Muchos hemos tenido momentos en la vida en que deseamos parar, no encontramos la forma, siempre nos montamos en ese carrusel infinito de exigencias, pero aquí no fue voluntario, fue obligado y fue el mundo entero el que cambió. Sin duda alguna, la preocupación más grande que tenemos es a dónde vamos a llegar y yo creo que esa es la motivación que siempre ha tenido el ser humano. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que viene? ¿De qué mejor manera lo puedo hacer? Y por supuesto, el famoso COVID es el que nos coloca en este escenario hoy. Muchos teníamos la tecnología a la mano, pero preferíamos el darnos la mano, el saludarnos, el abrazo, el asistir a un congreso y estar en vivo y en relación directa con muchas personas. Y hoy simplemente nos coloca desde nuestras casas hacer este ejercicio. Y en esa reflexión, yo quisiera hacer una introducción y es que la preocupación hoy es el COVID, por supuesto. Tenemos que buscar la manera de que la curva no sea tan alta, que nuestros organismos adquieran los anticuerpos, darle el tiempo a que desarrollen una vacuna y demás. Pero esa es la preocupación momentánea. Hay una preocupación que viene para el día siguiente, porque lo del COVID pasará en uno, en dos, en seis meses o en un año, pero estaremos pasando de esto. ¿Y qué va a pasar con el resto del mundo? Y el mundo sigue girando, y el mundo sigue dando vueltas. Estoy seguro, con la introducción que hacía Oscar y en su speech, que va a haber cambios nuestros, pero la industria va a cambiar, y aquí es donde yo quiero que hagamos una reflexión interesante. Colombia empezó hace unos 4 años, con el liderazgo del Ministerio de Educación, un proyecto ambicioso, y era crear un marco nacional de cualificaciones, un marco nacional de cualificaciones, lo cual sería el primer país de América Latina que tiene un marco nacional. Había unos proyectos que se iniciaron en Chile y eran sectoriales y regionales, no tenían la amplitud de llegar a ser un marco nacional de cualificaciones. Y Colombia se dio a la tarea, y se dio a la tarea con un trabajo lindísimo que ha tardado quizás unos 3 años en desarrollarse e irse implementando. Uno de los aliados que tuvo el Ministerio de Educación para esto fue FITAC, con quien se desarrolló uno específico para el sector portuario y otro específico más adelante para el transporte y la logística. Y ahí estuve yo haciendo parte de ese grupo.
Entonces, quiero hacerles unas reflexiones que me quedan de ese trabajo como jefe de ese proyecto de ambos en el que estuve. Hablamos que una persona cualificada es una persona que está preparada, que dispone de todas las competencias que se requieren para desempeñar eficientemente un cargo. Entonces, al final, esa persona simplemente tiene los elementos para cumplir con una función específica, para lo que estábamos acostumbrados. Pero, ¿qué es lo que viene más adelante? Y aquí es donde hay que pensar en grande, porque las cualificaciones tienen unos actores importantes en estos. Primero, el sector productivo, porque el sector productivo, después de esto que nos toca, cambiar nuestros comportamientos, nuestras formas de interactuar, es el que tiene que sacar la lista de exigencias que se deben tener. ¿Qué cualificaciones debe tener una persona que va a trabajar en estos sectores y en específico el del transporte marítimo, después de los cambios que nos vienen y que se quedaron? Pero también vamos a tener el sector gubernamental, que es el que dicta las normas. El gobierno colombiano y los gobiernos de nuestros países tendrán que tener una comunicación como nunca, más fluida con la Organización Marítima Internacional, para saber desde allá qué es lo que nos viene y cómo aterrizarlo a que sea aplicable. Y viene uno tercero que, para mi gusto, creo que va a ser el tercer pie de ese trípode en el que está soportado un marco nacional de cualificaciones, que es el sector educativo. Todas las universidades, centros de formación, colegios, todos los que estén en el sector académico tendrán que cambiar. ¿A qué? A las exigencias que nos trae el nuevo vivir y a la normatividad que nos va a regular el Estado y que nos va a pedir entonces. En ese resultado del trabajo que hicimos, que fue intensísimo, empezamos a imaginarnos, y escuchen esto, hace 2 años, a imaginarnos cuáles eran las tendencias que venían para el transporte marítimo y que era bueno que ese marco nacional de cualificaciones colombiano las contemplara y las tuviera. Y hace 2 años y medio ya estábamos hablando de qué tan pronto llegarían los buques autónomos. Pues si aquello que veíamos con alguna dificultad y en un futuro lejano, ya yo no estoy lejos de eso. Después de lo que nos está pasando, después de ver la dificultad con la que industrias como la de los cruceros, buques de guerra con sus tripulaciones, buques mercantes con sus tripulaciones afectados por COVID, nos va a hacer caminar mucho más rápido para llegar a esto. Y si tenemos buques autónomos, tendremos que repensarnos el resto de la industria. ¿Para qué un piloto? ¿Para qué un remolcador? ¿O voy a necesitar remolcadores? Y si los necesito, tendrá que ser autónomo también. Entonces, aquí va a haber un cambio estructural en la industria y creo que está más cerca de lo que lo imaginamos hace 2 años y medio atrás. Se hablaba ya de los puertos inteligentes y acuño una frase de un gran amigo que decía: para puertos inteligentes se necesitan gente inteligente también. Entonces, el trabajo como tal va a recibir una posición menos operativa y más de supervisión, en la que no tenga que haber tanto contacto. Debe venir un creciente número de automatización de procesos, y ya no solamente para el transporte marítimo y la operación portuaria, sino el trámite aduanero, el transporte terrestre, el porteo, la manipulación en bodegas, almacenamientos. Ahí va a haber un cambio fundamental. El Internet de las cosas, el blockchain, ya si antes creíamos que estaba, ahora ya no se va a ir. Eso se va a volver inevitable, tenerlo permanentemente. Donde yo creo que sí va a haber un cambio estructural, porque como lo decía al inicio, el COVID llegó, nos está cambiando la vida, pero se va a ir y lo vamos a controlar. Los esfuerzos que está haciendo la comunidad científica en tratar de encontrar una vacuna o una cura para esto, nunca antes se había hecho una movilización global de ese tamaño. Y va a haber un cambio en los procesos científicos y de sanidad. Por lo tanto, de aquí en adelante, el mundo va a reaccionar mucho más rápido a temas como estos. Pero lo que sí va a haber un cambio
y yo creo que va a ser el eje fundamental de todo. Es que si antes no creíamos en la energías que sean renovables, o si teníamos dudas, yo creo que este va a ser el punto de inflexión de esta vida, de este mundo, de la generación que nos tocó vivir esto, en el que va a haber un cambio fundamental. El tema que va a ser el eje conductor de aquí en adelante, para mi gusto, va a ser el uso de energías renovables. Y migraremos de los fósiles, y migraremos de los que son de menores emisiones, y migraremos de la combustión interna a unos sistemas de energías renovables. Y yo creo que allí es donde vamos a tener un cambio grandísimo, estructural. Por supuesto, estamos en un mecanismo mercantilista, tenemos una cantidad de recursos que los tenemos, como Colombia no le interesa quedarse con los tanques llenos o con las minas cargadas de un carbón que nadie va a quemar en el mundo, seguramente empezaremos en una lucha frenética por quemar todo lo que podamos, pero va a haber un cambio estructural. Y yo creo que aquí es interesante que podamos mirarlo de esta forma, porque, insisto, del COVID vamos a salir, ojalá lo menos afectados posibles, en cuanto a vidas y a la salud. Tendremos la cura y nos prepararemos para siguientes olas de COVID o como se llamen las que vengan. Seremos más resilientes y mucho más eficientes en la atención de esas emergencias. Pero en lo que sí va a haber un cambio, porque el COVID se va a ir, es en el comportamiento de todos. Y el transporte marítimo, cierro con esta reflexión final, va a tener un cambio. Menos demandas de movimientos, menos demandas de espacios. Es probable que aparezcan las famosas impresoras 3D mucho más rápido en nuestros hogares y ya no haya necesidad de importar una pieza desde Asia para cambiarle el repuesto a mi carro, sino que simplemente llegaré al concesionario de mi carro y le digo, imprímame el guardabarros que se dañó o el repuesto que se dañó y simplemente lo instalaremos. Es muy probable que eso vaya a tener un cambio estructural en nuestras vidas, al margen de las precauciones que debemos tener en nuestro relacionamiento social. Entonces, reitero a Siwanet, a mi capitán Carlos, a todos los que nos están escuchando, la gratitud por estar aquí. Un día muy bonito para intercambiar ideas. Estaremos atentos a las dudas y preguntas y a los que estén allí. Mi abrazo fraterno con mucho cariño. Bueno, Carlos José, muchísimas gracias por su participación, lo felicito y permítame también felicitarlo por el día de su cumpleaños, que discúlpeme que me ha pasado. En casa con su familia, que estén muy bien y pues bueno, desearle toda la felicidad del mundo. Muchas gracias. A ti, Carlitos, y mira lo simpático, pese a que estamos con el aislamiento social y las cuarentenas, he recibido el abrazo de la familia, de los amigos, por el teléfono, por el WhatsApp, por las redes y demás, que me siento como si estuviera en la calle, igualmente dándome abrazos con todos, ¿eh? De verdad que lo agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, veo que tu adaptación es firme. Sin Muy bien, duda, muchas sin gracias. duda. Muchas gracias, Carlitos. Bueno, vemos entonces lo que nos indican en nuestros expositores es que tenemos que hacer unos cambios de paradigma en la aplicación de los sistemas informáticos con la introducción del blockchain. Sin duda, pues todos vamos hacia allá. Y, por supuesto, esto viene amarrado con otro tipo de cualificaciones, donde, como nos lo decía Carlos José, va a haber menos la parte operativa que seguramente se va a automatizar y va a haber más cargos de supervisión. Bueno, vamos entonces a finalizar nuestra charla con el doctor Javier Franco, quien nos disertará sobre el marco legal de lo que viene ahorita para el sector marítimo. Bienvenido, Javier, a la última parte, pero no por última menos importante, quizás lo que más tenemos temor los empresarios de precisamente hacer las cosas bien para estar en torno a la normatividad que nos hablaba Carlos José,
y, por supuesto, siempre estar dentro de los marcos legales. Bien, Javier es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Marítimo de la misma universidad, LLM en Derecho Comercial Internacional y Derecho Marítimo de la Universidad de Gales, Reino Unido. Es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Derecho Marítimo ACOLDEMAR, miembro de la Comisión de Derecho y Prácticas Mercantiles y de Comisión de Aduanas y Facilitación del Comercio del Comité Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional ICC Colombia, socio de la firma Franco y Abogados Asociados. Javier, por favor, usted denos las últimas instrucciones aquí en nuestro webinar. Gracias. Ay, dígale qué pasó. ¿Usted lo está escuchando? No te oímos. A ver, no te escuchamos. ¿Ahora sí? Sí, creo que tenía mi micrófono apagado, pero ya, ahora sí creo que está encendido. Reitero entonces mi agradecimiento a toda la familia de Cibuenet. Digamos que quiero reconocer que es una muy bonita familia y estoy muy contento de esta invitación. Agradecerles nuevamente a ustedes pues, por tenerme en cuenta y por la invitación. Me uno a las felicitaciones de Carlos, o hacia Carlos, para Carlos en este momento, en su cumpleaños. Me alegra mucho compartir el panel con él el día de hoy, con Oscar. Y bueno, digamos que ya entrando en materia, les decía hace un minuto que estoy muy contento de poder estar acá acompañándolos. Siendo el abogado, me toca llegar un poquito... como dicen, a tocar esas fibras que a veces pues son un poquito delicadas, pero creo que lo vamos a hacer obviamente constructivamente, mirando a ver cómo podemos sacar de todo esto, digamos, oportunidades y situaciones, digamos, para construir, como decía. Les voy a compartir entonces mi pantalla para poder ver la presentación. Ahora sí. Básicamente mi presentación la he denominado medidas, riesgos y recomendaciones para la nueva realidad del negocio marítimo, digamos en atención a la propuesta que nos han hecho las personas de Cibuenet de cómo, digamos, entrar a mirar esta problemática que supone la pandemia, no solamente desde el punto de vista de lo que estamos viviendo ahora, sino lo que va a ser esa nueva realidad, digamos, del negocio marítimo a partir de esta situación. Así que, digamos, les he querido plantear para estos pocos minutos que vamos a compartir. Es un tema obviamente muy amplio, pero quiero aterrizarlo de la siguiente forma. Por un lado, quiero que miremos un poquito cuál va a ser esa nueva realidad del negocio marítimo y preguntarnos cuál será, ¿no? Mirar cuáles podrían ser, digamos, como esas medidas, digamos, algunas que ya se están tomando y que vale la pena reflexionar sobre ellas y otras que pueden venir después. Tercero, mirar un poquito el tema de los riesgos que está generando, digamos, el entorno de la crisis, ¿cierto? A nivel contractual y a nivel, digamos, también normativo, un poco mirar eso. Ver cuáles pueden ser unas potenciales recomendaciones, digamos, frente a lo que es la situación, para que la presentación de alguna manera deje un mensaje en relación con qué podemos hacer.
y, digamos, unas conclusiones muy cortas, digamos, atadas a esas mismas recomendaciones. Entonces, arranquemos por mirar un poquito, cuando hablamos de nueva realidad del sector marítimo, del negocio marítimo, ¿de qué estaríamos hablando? Fíjense que yo personalmente pienso, pues un poco como decía Carlos hace un minuto, pues no hay una bola de cristal, es decir, realmente es muy difícil saber qué va a pasar, cómo va a evolucionar, digamos, la problemática que ha suscitado la pandemia a nivel global. Pero lo que sí es claro, es decir, hay, de pronto hay ciertas cosas que son claras, y una de ellas es que, digamos, el proceso, o más bien los procesos de facilitación a través de la cadena de transporte, incluyendo, por supuesto, todo el tema de shipping y de transporte marítimo, pues van a ser cada vez más críticos. Es decir, si antes era necesario, si el convenio FAL antes era importante, ahora sí que tienen mayor relevancia. ¿Por qué? Porque de esto solamente vamos a poder salir en la medida en que actuemos, digamos, aprovechando esas sinergias o esa colaboración armónica entre estados, entre los distintos actores que hacen parte, por supuesto, del gremio, y de alguna manera que, digamos, toda esa forma de colaborar entre los distintos estados y actores, y a su vez entre los actores y los estados, pueda, digamos, tender a evitar demoras innecesarias en los procesos de comercio exterior. Yo creo que si hay un mensaje claro hoy en día, desde la OMI y en general, digamos, a través de la industria, es estamos viviendo una situación extraordinaria. Por supuesto que es difícil, la entendemos, pero hay que colaborar justamente entre todos para evitar este tipo de demoras. Y yo creo que ahí, digamos, van a tener un papel diferente, van a tomar una relevancia distinta, y justamente lo estamos viendo hoy con este conversatorio, el tema de las tecnologías de la información. Yo creo que las tecnologías de la información antes eran importantes, ahora se han vuelto, como lo estamos viendo, prácticamente vitales, y eso nos va a llevar a reflexionar en nuestro sector, en el sector marítimo, qué hay que cambiar, qué hay que mejorar y cómo podemos optimizar procesos y facilitarle la vida a la gente. Yo creo que sí hay un llamado en general hoy, digamos, transversal, es el tema de cómo nos facilitamos un poco la vida a todos, y creo que para eso el uso de los documentos electrónicos y en general, digamos, de mecanismos de tecnologías de la información, pues va a ser crítico. Y, digamos, un tercer punto, creo que esa nueva realidad va a estar dominada también por, como hemos visto, ha salido mucha normatividad nueva, hay un gran boom de normatividad estos días, y yo creo que, pues, esa normatividad de estar acompasada de alguna manera con el entendimiento de lo que la gente ahorita necesita, y es justamente buscar más soluciones y menos trabas, digamos, burocráticas. Entonces creo que es esa nueva realidad a la que nos enfrentamos, y desde ese punto de vista vale entonces la pena mirar un poquito cuáles han sido las medidas que se han adoptado, que a mi modo de ver han sido medidas, digamos, muy, muy afortunadas. En el plano, digamos, nuestro, del sector marítimo, yo quisiera destacar que DIMAR ha venido expidiendo una serie de circulares, hay varias, digamos que en principio la idea es por tiempo, tampoco podemos referirnos en particular a cada una de ellas, y de alguna manera, digamos que la idea general de esas circulares quedó condensada, en la resolución 156 de 2020. Entonces yo creo que ahí, de alguna manera, hay un eje transversal de trabajo que hay que reconocer de entrada, que básicamente lo que ha hecho es traer unas pautas que la OMI ha diseñado a nivel internacional e incorporarlas, digamos, a nivel local, seguir unos parámetros y obviamente adecuarlas a nuestra realidad local. Y yo creo que, digamos, si pudiéramos destacar, obviamente hay más cosas y el detalle es importante, pero si pudiéramos destacar tres puntos críticos, yo creo que son el de señalar, particularmente en la resolución, unas actividades permitidas, que ya veremos cuáles son, un tema de protocolo de arribo, específicamente, pues, dado el marco de la situación, de las circunstancias, un protocolo especial de arriba, y un tema de actividades no permitidas. Fíjense que algo que yo considero que es crítico y ha sido uno de mis puntos, digamos, en los que más he hecho énfasis, es que me ha parecido muy importante que en todos estos circulares y resoluciones y demás, se ha hecho énfasis en la autonomía del capitán de puerto. Y vamos a ver cómo esa autonomía sigue siendo muy importante en la práctica. Fíjense entonces que, por ejemplo, cuando uno mira las actividades permitidas a nivel de resolución, se encuentra que están, entre otras, pues no las va a mencionar todas, pero digamos que está en la navegación de naves de transporte de carga, tanto de bandera nacional como de bandera extranjera,
el cabotaje cuando tenga que ver con aprovisionamiento de víveres, digamos, esenciales, combustibles, elementos para el sector salud relacionado con la atención de la crisis, temas de pesca, digamos, buques y demás infraestructura utilizada, digamos, en, en proyectos costa afuera, igual los buques de apoyo y suministro, remolcadores, pilotos. Entonces, de alguna manera uno ve que esas funciones críticas, digamos, para que el sistema pueda seguir funcionando y para que la cadena, digamos, de abastecimiento, lo que tiene que ver con procesos de importación y exportación, siga operativa, pues, digamos, de alguna manera se ha mantenido. Ahora, ¿cuál es el presupuesto que uno ve en la resolución? Que todas estas actividades sigan, digamos, lo que de alguna manera se ha establecido en los protocolos de bioseguridad y en las circulares de DIMAR. Sin embargo, fíjese que un punto, y reitero, este para mí es el punto crítico, digamos, y a resaltar, es que tanto las circulares inicialmente como la resolución posteriormente dan esa facultad al capitán de puerto para que en determinado momento, por ejemplo, una actividad como esta, que de manera general va a ser permitida, pues, por ejemplo, sea restringida o se adopte una medida distinta para conjurar la emergencia y mitigar sus efectos en el caso concreto. Y la verdad es que esto me parece un gran acierto de DIMAR, porque me parece que es tener en cuenta que a pesar de que las circulares y la resolución de alguna manera buscan dar alcance digamos, de la manera más clara a lo que está pasando en este momento, de alguna manera se está reconociendo que puede haber cambios de circunstancias o situaciones excepcionales que la norma no está contemplando, y de alguna manera eso me parece, digamos, muy acertado que se esté empoderando así al capitán de puerto. Fíjese que, por ejemplo, en relación con una de las medidas más importantes, que es el tema de la posibilidad de cuarentena, se estableció el protocolo de arribo, básicamente para señalar que 24 horas antes del arribo de la nave se deberá informar una serie de elementos, ¿cierto? Entre ellos, por ejemplo, entregar la declaración marítima de sanidad, de tal forma que una vez el buque llegue a la boya de mar o al ingreso a la zona de control, en caso de presentarse una novedad, se reporte. Y si hubiera alguna sospecha de, digamos, de básicamente de algún enfermo a bordo, que el buque proceda, digamos, a cuarentena. Yo sobre ese punto he hecho algún comentario en el sentido que me parece, ya es una opinión muy personal, que no debe ser, digamos, algo automático. Y así escribí una nota en ILO, una publicación especializada, en la que básicamente lo que, digamos, dije en su momento fue que la cuarentena debía ser matizada por ese poder del capitán de puerto para ser revisada en el caso concreto, es decir, que no sea un proceso automático. Esa es, digamos, una interpretación que yo creo que es válida y que debe tenerse en cuenta. Y, digamos, también la cuarentena, digamos, está prevista en la resolución y en las circulares como una posibilidad, digamos, frente al tema de que la sospecha o la situación se presente durante la visita oficial de arribo o en la estadía, digamos, del buque en puerto. Lo que pasa es que ahí entra a jugar fundamentalmente un rol, o digamos un rol más visible, porque igualmente lo tiene en el otro escenario, pero un rol más visible de la autoridad sanitaria frente a la decisión de pasar el buque a cuarentena. Sin embargo, fíjense que aquí también le doy mucha importancia a ese punto de la autonomía del capitán de puerto, que para mí realmente se constituye en el gran acierto, digamos, de la forma en que se diseñó todo el mecanismo de atención normativa frente al tema de la emergencia. Pasando un poco, fíjese que hemos visto nueva realidad, medidas y ahora un poco los riesgos. Yo creo que los riesgos son de distinta índole. Creo que en una presentación, digamos, como la que estamos haciendo ahorita, pues es muy difícil sentarnos a revisar riesgo por riesgo, pero sí podríamos decir algunos que son, digamos, muy visibles, como por ejemplo, ¿cuál? Está el tema de las dificultades operativas. Es innegable que ahorita todo el contexto, digamos, de las operaciones, de alguna manera, pues está en riesgo en el sentido de que puede haber una situación, por ejemplo, de un tripulante enfermo o de que, como decíamos hace un minuto, de que el buque, por ejemplo, proceda a cuarentena, y eso evidentemente suponga, desde el punto de vista, por ejemplo, contractual, una serie de riesgos asociados, por ejemplo, a los contratos de fletamento o a los contratos de transporte en general. Entonces, de alguna manera, digamos que eso puede tener allí un punto, digamos, que hay que tener en cuenta incluso de la confección misma de los contratos. La semana pasada mirábamos con un cliente mío un contrato de fletamento y estábamos justamente teniendo en cuenta este tipo de situaciones. Incumplimiento contractual, esa posibilidad, digamos, de que haya eventualmente una situación en la que o me incumplan fruto de la situación generada por la crisis o de alguna manera sea yo el que tenga que incumplir, pues eso también puede generar alguna problemática. O el tema de la violación de normas, creo que el hecho de este boom normativo puede poner en algún momento a alguien
que no sabía que la norma existía, ¿cierto? Como ya sabemos, pues el no conocimiento de la norma, pues no exonera de su cumplimiento. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese otro riesgo que me parece que es importante resaltar. Entonces, un poco, ¿cuáles pueden ser las recomendaciones, digamos, desde un plano legal, obviamente en el sentido, digamos, abstracto y genérico que estamos viendo acá? Y yo siempre utilizo una frase y a veces mis clientes se ríen, pero eso es cierto. Yo creo que un punto de partida es no se espere a que el problema sea demasiado grande y ahora más que nunca yo creo que los temas preventivos deben tener, digamos, una mayor relevancia. Porque es que hay veces que el cliente le llega a usted cuando ya prácticamente el paciente está fuera de control, ¿cierto? Entonces creo que desde ese punto de vista hay que tener en cuenta el primer punto acá de la presentación. El abogado no es Harry Potter. A pesar de que a veces algunos creen que casi y que en ciertos escenarios el abogado logre hacer cosas casi que mágicas, lo cierto es que hay que tener en cuenta que, hay que tener unos mecanismos preventivos que no son muy propios de nuestra cultura, pero que a veces terminan ahorrando mucho dinero cuando usted realmente se aproxima a los problemas antes de que ocurra. Fíjese que ahorita, con todo el tema de confección de contratos en general, de transporte, de fletamento y demás, es muy importante tener en cuenta desde el punto de vista contractual qué pasaría si, frente a las potenciales situaciones que se están generando. Y eso lo ato con el segundo comentario. Va a celebrar contratos, hay que tener en cuenta todo el contexto. Ahora, mucha gente está diciendo es que la pandemia es una fuerza mayor. Si quieren que les diga la verdad, yo creo que hoy, en muchos casos, no es así. Yo creo que, es más, yo creo que una cosa es la pandemia, que, digamos, ya hoy en día es conocida, ¿no? Creo que nadie podría decir que es imprevisible la pandemia en sí. Otra cosa son las medidas que se derivan de la pandemia. Y yo creo que frente a eso es que hay que empezar a revisar si eventualmente una medida en determinada circunstancia puede generar frente a un contrato la posibilidad de alegar, por ejemplo, una fuerza mayor. Y en eso hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el sector marítimo usamos mucho los contratos sometidos a ley anglosajona, particularmente a ley inglesa, y en la ley inglesa la fuerza mayor, por ejemplo, solamente tiene cabida en la medida en que se pacte. Entonces, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Colombia con el tema pues de la fuerza mayor como una categoría, digamos, prevista en la ley. Entonces, yo creo que ahí hay que tener en cuenta, digamos, todas esas variables y sobre todo es muy importante tenerlas en cuenta al momento de celebrar el contrato. Yo creo que eso es, digamos, un punto crítico. Otro punto que, digamos, creo que también va a reformular el escenario que tenemos actualmente es el tema de las multas contractuales. Y es, mucha gente tiene contratos a largo plazo, tiene temas de multas contractuales, y yo creo que frente a eso, el escenario de a rajatabla querer cobrar o hacer válidas las multas de los contratos en una situación como la que estamos puede llevar a abusos. Desde ese punto de vista, creo que a veces hay que sentarse y mirar más bien cómo se puede renegociar el contrato en una dinámica de buena fe, ¿cierto?, frente al contrato mismo. Creo que es un momento donde hay que tener en cuenta, por ejemplo, mucho el mercado asegurador frente a los potenciales riesgos que se tengan, digamos, en cada caso. Fíjense que frente a los fletamentos, por ejemplo, el otro día que teníamos una discusión con este tema también, mirábamos todo el tema de las pólizas de charters liability y todo el tema, digamos, de la responsabilidad civil, cómo cubrir los distintos escenarios que se pueden presentar hoy en día, en donde, por ejemplo, frente a un brote puede generarse un estancamiento de la carga en un puerto, cosas de ese tipo, ¿cierto? Entonces, digamos, es muy importante prever todas esas situaciones. Y creo que va a ser crítico también el tema de la interacción gremios-autoridades, que de alguna manera, digamos, ya se está dando, pero creo que a futuro, para lo que viene, un poco hacia esa nueva realidad post-pandemia, creo que va a ser crítico, digamos, esa interacción precisamente, entre otras cosas, para un poco lo que veíamos ahorita, el uso de documentos electrónicos, incluso, por ejemplo, esta mañana hablaba con alguien muy importante del sector que me decía, oiga, mire que, por ejemplo, en Estados Unidos la visita, en muchos casos, ya ni siquiera, la visita de arribo al buque ya ni siquiera es necesariamente física. Entonces, fíjense que hay muchos planos operativos en donde todavía hay oportunidades de mejora, donde podemos bajarle, digamos, en muchos casos, o a la participación de elementos físicos, de presencia física, y yo creo que ese va a ser el reto por venir, en donde actores del sector privado, gremios y autoridades, digamos, debemos confluir para de alguna manera buscar una mejora sostenida del sector.
Así que con estas reflexiones finales, pues cierro mi presentación agradeciéndoles de nuevo a todo el equipo de CWNET por esta oportunidad tan bonita que nos dan de comunicarnos y de reflexionar un poquito sobre cómo ver las cosas acá en Colombia, en el sector marítimo hacia adelante, obviamente siempre teniendo en cuenta que el sector marítimo nos hace pensar hacia afuera, hacia el mercado internacional y hacia las regulaciones internacionales. Así que un fuerte abrazo a todos, muchas gracias y con esto cierro mi presentación. Bueno, Javier, muchísimas gracias, muy interesante todo lo que nos comunica. Quiero retomar la responsabilidad, diría yo la gran responsabilidad del capitán de puerto ante el empoderamiento que desde la autoridad marítima, desde la central, le están dando, obviamente porque cada circunstancia es particular de cada puerto, pero eso lo lleva a tener un alto conocimiento de todas las condiciones, a tener muy buenas coordinaciones, por supuesto, con la autoridad sanitaria y finalmente lo que usted nos menciona de cómo mitigar los riesgos que cada empresa debe abordar. Muchas gracias. Vamos a iniciar entonces las preguntas. Voy a iniciar la pregunta para Óscar. Queremos que nos amplíe el concepto de la asimetría cíclica entre la oferta y la demanda. Bueno, este fenómeno de la asimetría cíclica entre la oferta y la demanda se explica muy fácil con una parábola, que es la parábola del cerdo. Y básicamente porque se conoce en economía clásica como el ciclo del cerdo. Básicamente el campesino sube desde su vereda hacia la cabecera municipal cada 15 días, cada 8 días a intercambiar sus productos y intercambia papa, yuca, alberja, a algunos de, elementos de pan coger, por los que necesita. Y cuando vende sus productos, se va a donde el carnicero y le pide un poco de carne de cerdo. El carnicero le dice, está subiendo la carne de cerdo. ¿Y por qué no? Porque no hay mucha oferta, ha estado como quieto el tema. Entonces el campesino baja hasta su parcela con la idea de que es posible poner, digamos, a criar cerdos, porque parece que el tema pues va a estar bien. A los 15 días, a los 8 días sube y evidentemente ve que el precio se incrementa. Cuando ve que el precio se incrementa, entonces dice, bueno, yo voy a tratar de criar cerdos, entonces compra un cochinillo para engorde o compra una marrana para preñar y para tener cochinillos, y eso saca de la oferta un posible animal para sacrificio y obviamente el precio sube. Pero como la gestación tiene un tiempo y una vez la gestación termina de la cría y el engorde del cochinillo tiene otro tiempo, entonces en la medida en que él va subiendo a la cabecera municipal y en la medida en que muchos campesinos han pensado de la misma forma y han retirado marranos que eran para sacrificio de eso, el precio ha venido subiendo y subiendo y subiendo. Cuando el campesino ya considera que los cochinillos están para venta, entonces va subiendo de su vereda hacia la cabecera por el camino y se encuentra que todos los demás campesinos van subiendo con sus marranos y llegan a la plaza y el precio cae. ¿Por qué? Porque hay una asincronía cíclica, o sea, no se puede juntar la oferta y demanda en forma inmediata, sino que requiere un tiempo para poder obedecer a las necesidades de la demanda. Ese ciclo que se llama el ciclo marítimo en economía, el ciclo del cerdo en economía clásica, es lo que conocemos como el ciclo marítimo. Sucede en la construcción también. Entonces, un constructor diligente hace un estudio de mercado y le dice que hay un cupo para 100 apartamentos de estrato 3, pero este mismo estudio de mercado lo hacen 10. Y supongamos que como, digamos, no quieren copar el 100%, ellos van pensando en forma independiente y cada uno coge el 20-20. Cuando salen los 10, pues han hecho 200 cuando la demanda era de 10, de 100. Entonces, esta
asincronía cíclica que está estudiada desde el siglo XIX hace que cada 8 años se crucen las curvas de oferta y demanda. La última vez que se cruzó la curva de oferta y demanda en el escenario marítimo fue en 2008. Y en 2008, al cruzarse la curva de oferta y demanda en el escenario marítimo, sucedió que coincidió con la crisis de demanda de la crisis de las hipotecas. Y entonces eso hizo el gap mucho más grande. Entonces, un ciclo que muy posiblemente iba a volver a durar 8 años o de pronto 6, porque estamos en una economía muy dinámica, entonces ahora se alargó, porque además los navieros hicieron una apuesta del doble o nada, empezaron a sacar buques mucho más grandes para poder tener costos operativos mucho más pequeños, y eso agravó la situación de la oferta. Y preciso ahora, en 2020, cuando se iban a volver a cruzar, en ese momento cae la demanda sustancialmente y genera esta crisis que va a generar, porque ya llevan los navieros 12 años con precios bajos, con reestructuraciones, tratando de hacer más eficientes sus compañías, y ahora esa eficiencia vuelve y se la come la caída de la demanda. Ese es el concepto. No sé si fui claro en la explicación. Muy gracias. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Me pareció muy amplia su explicación. Creo que en mi concepto quedó bastante aclarado el tema. Voy a hacer la siguiente pregunta. Quisiera hacérsela a Carlos José. No sé si Oscar de pronto la puede complementar. Y es, ¿qué perspectiva, en opinión de los expertos, tienen sobre los proyectos de puertos en curso? En particular aquellos que están sobre el Caribe, más cerca de Panamá que Cartagena. Pensaría yo que aquí podríamos interpretar en ambos sentidos, tanto en la parte de cualificaciones como en la parte, por supuesto, de las tecnologías que deben incorporarse a estos proyectos que están en curso. Gracias. Gracias, Carlos, y a quien haya hecho la pregunta. Sin duda, yo creo que nos coloca en un escenario de expectativas, de tratar de identificar a dónde va a llegar esto. Lo cierto es que si estuviéramos en un escenario sin COVID, o sea, estuviéramos hablando 2 meses atrás, si me hubieran hecho la pregunta, yo hubiera dicho, hay una probabilidad de que sí se pueda desarrollar, pero teniendo en cuenta que cada tonelada que mueva ese terminal nuevo es una tonelada que le estamos quitando a un puerto que ya está moviendo y que seguramente ya amortizó parte de sus inversiones. Entonces, en ese momento estaba en un mercado bastante competido. La foto que vamos a tener a futuro va a ser diferente. Va a ser diferente porque se ve una caída de los flujos de tráficos y de cargas, lo cual hará más difícil el mercado. La prioridad de las inversiones, ¿dónde va a estar? En tratar de sobreaguar mi empresa y no entrar en terrenos negativos y más bien fortalecerme para dentro de unos años adelantarla. Yo creo que va a ser un escenario bastante complejo. Creería que podría estar en hold esos proyectos por un tiempo mientras se reacomodan los procesos. Y en cuanto a la formación de la gente, a las cualificaciones, nos viene un cambio brutal. Nos viene un cambio brutal. Los que creíamos que la automatización estaba lejos, ahora va a estar más cerca, porque vamos a necesitar más distancia entre las personas, como nos lo está pidiendo el sistema anti-COVID, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo eso es lo que creo, Carlitos, y espero haber dado con satisfacción la respuesta. Muchas gracias, Carlos. No sé si Oscar quiere complementar. Yo quisiera complementar una cosa. Está el ciclo marítimo. También se desarrolla en los puertos, pero en razón a que las decisiones portuarias dependen de un actor estatal, esas decisiones muchas veces se van dilatando en el tiempo, porque dice el refrán popular, las cosas de palacio van despacio. Entonces el actor privado se mueve con mayor agilidad, el actor estatal es un poco más paquidérmico, y esas decisiones, digamos, se toman con una brecha entre la observación del escenario y la decisión. Ahora,
Si a eso le sumamos que esas decisiones que se habían venido hicieron que nuevos puertos entraran en operación 2016-2017, en reciente estudio que contrató el DNP a una firma española denominada de consultores IDOM, básicamente lo que decía es que no teníamos ningún estrés con una demanda proyectada de acuerdo a unos escenarios. No teníamos ningún estrés hasta 2033 en parte de infraestructura portuaria. O sea, había infraestructura portuaria de sobra para cubrir esto. Ahora, si la demanda se cae, pues obviamente la brecha entre infraestructura disponible y ociosa va a ser mucho mayor. Entonces, eso nos conlleva a una serie de retos, y es que los contratos de concesión están planteados sobre planes de inversión. Y resulta que muy posiblemente esos planes de inversión no se puedan cumplir o no se deban cumplir, o no es pertinente cumplir, porque no va a haber la carga para las inversiones que hay. Entonces, hay que reestructurar, renegociar planes de inversión, reestructurar contratos, revisar las condiciones de los contratos. Todo esto es un reto que se nos viene enorme para que podamos mantener el buen ritmo que teníamos de los puertos en estos últimos 30 años, donde hemos liderado en Latinoamérica el desarrollo portuario. Mil gracias. Bueno, Óscar, muchas gracias. Bastante amplia su explicación. Para el doctor Franco, pregunta, ¿qué impacto tendrá o tiene el COVID-19 en el manejo del riesgo por parte de los clubes P&I? Desde su experiencia, ¿cómo cree que esto impactará en los contratos de transporte de carga? A ver, muy interesante la pregunta, que tiene dos partes. Digamos que empezaría por lo segundo. En relación con los contratos de transporte, pues las implicaciones pueden ser muchas, ¿cierto? Desde muchos ángulos. Empezando por ejemplo, la posibilidad de que haya retrasos en la entrega y demás. Frente a eso, por ejemplo, los contratos de transporte marítimo, un potencial retraso. Lo que uno pensaría es que puede haber discusiones porque de manera general, por ejemplo, las reglas del IABISBI, pues digamos que de manera clara no contemplan el retraso como una de las hipótesis de responsabilidad civil, a menos de que el buque incurra en desviación o algo de ese tipo, pero de manera general esa puede ser un escenario que puede llegar a ser discutible, en donde, por ejemplo, convenios más novedosos como el de las reglas de Rotterdam y demás, sí podría estar, digamos, teniendo una solución. Por ejemplo, frente al tema de la demora, y eso nos invita a reflexionar a futuro muchas cosas. Pienso que las implicaciones, digamos, de orden práctico pueden ser muy, muy distintas. Además, por ejemplo, en los fletamentos, incluso se ha discutido mucho con el tema de la garantía de puerto seguro, el tema de las cláusulas de fuerza mayor, entonces, sobre todo en los fletamentos por viaje, ¿no? Que es lo que más vemos de este lado del mundo, cuando las empresas, digamos, nuestras salen a buscar para traer, por ejemplo, unas materias primas y demás. Digamos que desde ese punto de vista, en los fletamentos por viaje puede haber una incidencia importante, por ejemplo, frente a unas demoras en un cargue o en un descargue, o, por ejemplo, por un cierre, a una congestión de puerto, y dependiendo de si el fletamento es un fletamento de muelle o es un fletamento de puerto, pues pueden darse ahí, digamos, unos debates jurídicos interesantes sobre los sobrecostos que ese tipo de cosas pueden tener. Ahora, desde el punto de vista del rol del P&I, digamos que es un tema obviamente que habría que mirarlo en detalle, no es tan fácil. Incluso esta semana tuvimos un debate con varias personas, digamos, del sector asegurador, y un poco lo que vemos es que esto todo está nuevo, que de alguna manera todo el mercado todavía está, digamos, debatiendo un poco las implicaciones. Habría que mirar, por ejemplo, si el impacto que esto puede tener en la cobertura por cuarentena, sobre todo, digamos, dados los requisitos que muchas veces esas pólizas tienen para ese efecto, o en las demoras que se pueden generar también en la operación. Yo creo que esos son dos puntos sensibles que habría que tener en cuenta, dentro de muchos, ¿no? Y obviamente habrá que mirar el caso concreto, que al final del día, o sea, que los abogados a veces nos molestan porque decimos que es que todo depende, pues sí, porque hay que mirar el caso concreto. Pero digamos, esas serían unas pautas generales. Carlitos, no te oímos.
Gracias, Javier, por su participación y su amplia respuesta. Voy a hacer una última pregunta. No quiere decir de que no vayamos a resolver el resto, ya que nuestros panelistas muy amablemente ofrecieron resolverlas y las vamos a dejar publicadas en la plataforma. Entonces, esta pregunta considero yo es orientada hacia Carlos José, pero por supuesto se puede ampliar. ¿Considera que el COVID hará que la ANI en sus contratos de concesión portuaria y el Ministerio de Transporte replanteen inversiones y enfilen más aspectos tecnológicos y de automatización? Muchas gracias, Carlitos. Y yo sé que los tres desearíamos contestarla porque creo que es el tema que nos mueve desde hace mucho rato. Yo quiero dividirla en dos partes muy rápido. Nosotros venimos insistiendo desde hace mucho rato con buena forma de recibo de parte del gobierno, en especial de la ANI y del Ministerio de Transporte, que los contratos deben ser inteligentes. Lo mencioné ahorita, puertos inteligentes, operarios inteligentes, personas inteligentes, los contratos deben ser inteligentes. Un proceso de una concesión demora entre año y medio, 2 años, desde la que yo la presento hasta que la voy a firmar el contrato. Imagínense los cambios que ha habido en el mundo en la sola TRM en 2 años. Ahora, después que firme un contrato a 20 años o 30, que lo puedo hacer, la flexibilidad se vuelve fundamental, es necesaria para poder vivir. Entonces, necesitamos que los contratos sean bastante, bastante flexibles en ese sentido, que sean inteligentes, que se puedan ir acomodando en el tiempo. Hemos dado una migración desde contratos rígidos con una inversión desde el inicio y un plazo sin importar lo que muevas y me pagas un canon de contraprestación, a irlos revisando año por año, dependiendo cómo te vaya a ti, compartimos ese ejercicio, si es bueno, es mejor para el Estado, si no te fue tan bien, el Estado no va a cobrar tanto. Yo creo que ha habido una migración interesante en esto, pero yo creo que ya estamos en un punto en el que tenemos que empezar a revisar indicadores, porque al final al Estado no le sirve que le hagan un gran muelle si no hay eficiencia. El día que se acabe esa operación le devuelven el pedazo de concreto y no hay nada que recibir. Lo que necesitamos es eficiencia y la eficiencia se logra con unos buenos indicadores. Y obviamente, para yo tener buenos indicadores, debo tener una infraestructura, debo tener un equipamiento, debo tener todo un soporte para llegar a esos números. Entonces me voy al segundo pedazo. Hemos visto una capacidad de gestión en el gobierno que nunca antes habíamos apreciado en la historia de nuestro país. Toda la infraestructura en pos de un propósito nacional que es lograr los indicadores de salud para salir de esto. No me queda la menor duda que después de esta muestra que nos han hecho de capacidad de gestión, de capacidad de adaptación y de entender una situación, nos va a colocar muy pronto en revisar indicadores y poder aplicarlos a los contratos de concesión. Gracias. No sé si alguien quiera ampliar. No, yo creo que está perfecto. Yo creo que el tema de... Yo quisiera agregar algo más. Versus planes de inversión es un tema que tenemos que debatir y que nos exige también, digamos, involucrar lo que se conoce ahora en blockchain como los contratos, los smart contracts, y es que contratos en donde las cláusulas y las obligaciones sean analizadas por un algoritmo y en donde no entre la subjetividad y donde básicamente con entradas objetivas de sensores que nos permitan establecer si los niveles de servicio se cumplen, un algoritmo pueda dar una calificación de cumplimiento del nivel de servicio, digamos, sacando la intermediación de personas en esto. Entonces yo creo que para eso vamos y tenemos que ir pensando en eso. Gracias. Por favor, Javier, también iba... Carlos, sí, es que yo quería agregar algo en ese sentido. Yo creo que ahorita con ocasión de la cuarentena, el Ministerio de Transporte ha adoptado una serie de normas particularmente en materia de transporte terrestre, por ejemplo, con el manifiesto de carga terrestre, para, digamos, flexibilizar su empleo, por ejemplo, desde el punto de vista
de los requerimientos en materia de, digamos, lo que normalmente se exige cuando hablamos de un documento en papel, ¿no? Entonces yo creo que esa es una experiencia provechosa, yo creo que hace bien el ministerio enfocándose, digamos, en esa lógica, quizá un poco forzado por las circunstancias, pero me parece que esa es la lógica correcta. Es decir, de pronto yo diría que más allá de si hablamos de blockchain o de otro tipo de tecnología, que seguramente habrá que valorar en cada caso cuál es la mejor, sí me parece que en general el sector marítimo debería hacer un poquito de eco y las autoridades del sector, digamos, yo creo que de alguna manera, fíjese que en esto también hay una experiencia, IMAR, en una de las resoluciones, ahorita no recuerdo el número de la resolución, pero en la resolución que, porque en una suspendió los términos para las actuaciones de naturaleza jurisdiccional, y en otra resolución de DIMAR estableció específicamente cuáles eran los trámites que se iban a poder hacer ahorita de manera virtual. Y yo creo que ahí estamos también dando un primer paso, como le digo, un poco forzados por las circunstancias hacia la virtualidad, pero yo creo que esa resolución que de alguna manera va en ese sentido, de que a través de la virtualidad incluso podamos realizar los trámites del sector marítimo y demás, yo creo que es un paso en la dirección correcta, y de pronto ya se ha pensado, de pronto estamos en el proceso de autorizaciones y demás, cosas de ese tipo, no lo sé. Pero digamos que ahorita, con lo que está pasando, pues se dio el paso. Hombre, hay que sacar lo bueno de la situación, sigamos adelante. Yo creo que sigamos, digamos, implementando ese modelo, obviamente con las garantías que se requieren. No se trata de dejar de lado las garantías, digamos, que requieren en determinado momento los documentos y demás, pero sí, digamos, que cada día tendamos a facilitar un poco más las cosas. Creo que ese debe ser el mensaje correcto, como en efecto en este momento la autoridad marítima nos lo está dando. Javier, muchísimas gracias a nuestros panelistas, Óscar, Carlos José, Javier, muchas gracias a toda la audiencia, estamos muy complacidos de haber iniciado en la plataforma CIONET este primer webinar. Invito a todas las empresas del sector marítimo, portuario y náutico del país a que se unan a nuestra plataforma. Este año prácticamente ese registro en nuestra plataforma va a ser completamente gratuito. La idea aquí es hacer masa crítica de las empresas que quieran acompañarnos para que seamos visibles como sector, como gremio, de tal forma que nos conozcamos entre nosotros, creamos sinergias y generemos negocios seguramente cuando tengamos el conocimiento de qué estamos haciendo los unos y qué estamos haciendo los otros. Muchas gracias a todos y quedo con el compromiso de resolver las preguntas. Muchas gracias. El agradecimiento es nuestro, Carlos. Mil gracias. Un abrazo y felicitaciones por su linda familia que ha coordinado todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Muy gentil. Gracias.